ante Gales y Serbia respectivamente. Todo dispuesto para que pueda iniciarse ya este partido de la tercera jornada en el grupo D entre Moldavia y la República. Bajando en el centro del campo, Irlanda, República de Irlanda, ese balón. McLean, ojo para Shaylon, la pelota, Shaylon, gol. Primer gol del partido antes de que se complete el... Y aquí, aprovechando el hueco que dejan en las espaldas los dos mediocentros, Gachan y Koyakari, ha definido perfectamente Shane, delantero del West Bromwich Albion, del Southampton, perdón, con carrera en el West Bromwich Albion. La devolución es fuera de juego. La que quedaba suelta en el interior del área. De nuevo recuperando McCarthy, el remate de McLean que se pierde. En varios amistosos, de hecho, también marcó un gol. Y finalmente la FIFA revocó ese intento de que jugara con la selección porque no había residido más de 5 años en el... Corta, retrasa ese esférico, McCarthy abriendo para Coleman, Coleman que cuelga ese balón. La bola que llega para Houlahan dentro del área, Houlahan amaga con el remate, busca el pase atrás, el disparo fuera. Remate. Culminando en esa llegada, Willen. Suele marcar muchos goles así, Willian, llegando desde atrás, desde su posición. Dominar el juego aéreo, el balón parado, siempre es una virtud para un equipo que a priori no es potente en ataque. ¡Ojo! Ese balón ahora para McLean. El disparo se pierde por línea de fondo, saque de puerta. El lanzamiento se pierde alto. Bueno, no saca problema. Aunque ese balón, Katzan... Lo adelanta, ojo, la llegada ahora de Bugayov, en el mano a mano, puede llegar dentro del área Bugayov, el disparo, gol. Gol a la contra, antes de llegar al descanso, consigue el partido y seguramente un gol anímico, que se suele decir, de estos psicológicos, que le va a venir muy mal a la República de Irlanda, que ha dominado la primera parte con mano de hierro prácticamente, pero que en los últimos más suave, no estaba atacando tanto, y aquí en una ocasión aislada y justo antes de que termine el primer tiempo, se ve que República de Irlanda. Está de Duff incluso sacando el disparo. Atrapó Randolph, disparo bastó clarísimamente. La salida para Walters, Walters, el centro al área, el remate, picado, pero flojo a las manos de Calancea. El que remató, Shaylon, el que estaba estático y el que se incorporaba por detrás, McLean. Los dos jugadores de una talla importante. Ojo, Houlahan, Houlahan el disparo, a las manos de Calancea, segunda llegada consecutiva para Irlanda. Estamos viendo que a la República de Irlanda, pese a tener la posesión en estos últimos 5 minutos, le cuesta una barbaridad meter un pase que supere alguna línea rival. Ojo McCarthy, el disparo, balón que se queda ahí enganchado, el remate, gol. Se encontraron con ese disparo que era bastante defectuoso los jugadores de la República de Irlanda en el interior del área, y el que lo aprovechó ha sido final. McCarthy, que le llega a McLean, a Walters, y McLean que define muy bien, pese a que llega muy forzado el futbolista de la República de Irlanda, y define a la perfección. Muy difícil para Calans, que no pasen los rivales, no le va a surgir efecto por el momento a Moldavia, así que... Que se va a encargar de colgar ese balón hacia el interior del área, golpeo con la pierna izquierda, punto de penalti, el remate muy forzado, se pierde por línea de fondo, metió la cabeza... Ese lanzamiento desde la banda... Falta sobre Houlahan, Coleman, Coleman que llega al interior del área, al centro atrás, el remate, gol de McLean en el parque. Houlahan es muy buena y el centro de Coleman es perfecto, buscando a McLean, que define a la perfección con la portería vacía el día de hoy. Y un futbolista que desde luego no está acostumbrado a marcar por esa posición más de extremo que suele ocupar, y que en el día de hoy se lleva 2 goles. Ahora la República de Irlanda y 3 puntos que por el momento, si se los lleva la selección de Martin O'Neill, le van a venir a la perfección.